Ya bien, buenos días con ustedes, con los señores estudiantes de segundo B producción. Estamos en la semana 22, esta es la segunda clase del módulo de especies menores. Y vamos a seguir en nuestra actividad, ¿ya? Bienvenidos. Estábamos viendo sobre la característica o la morfología y fisiología de alguna raza y de algunos animales, pero dentro de ella estábamos viendo especialmente la de los conejitos, ¿sí? Y habíamos quedado en que íbamos a ver las características y sentidos del conejito, ¿ya? Bien, vamos a disfrutar mejor de la diapositiva siendo la más grande. ¿Ya? Vamos a ver sobre el peso. Puede ir desde los 100 gramos hasta los 2.2 kilos o kilogramos, ¿no es cierto? De 2 a 2,5 kilogramos. Eso es para los conejos que son enanos, ¿sí? Y en los conejos domésticos o normalitos o normales, llegan de 5 a 6 kilogramos. Eso significa que es el doble de peso. ¿Sí? Hay que recalcar que estos conejitos enanos también los vamos a encontrar de tamaño pequeño los encontramos en la vida silvestre, ¿no es cierto? ¿Sí? De manera silvestre, en el campo, en los cultivos, especialmente cuando ya se van a cosechar o a cortar. Cuando se va a realizar una labor de control de maleza, ahí encontramos a estos animalitos, ¿no es cierto? Sí. Bien. No son animales ruidosos, así como otros animalitos, como los perros, los gatos, sí. Y otros animales, pero solo estos animalitos, los conejos solo chillan o hacen ruido cuando son lastimados o cuando se asustan, ¿sí? De ahí para allá usted lo ve que él anda, camina, corre, pero no hace mucho ruido, ¿no es cierto? Sí, bien. La velocidad. En cuanto a esa característica, es muy especial esa característica de estos animalitos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque este animal ha sido hecho como para que tenga esa característica. En cuanto a velocidad, porque cuando usted ve un conejito o ve un conejo normal, lo quiere agarrar en la primera salida, la primera carrera, él te deja botado, ¿sí? No lo vas a poder coger. Incluso es bueno para esquivarse, no solo para carreras largas, sino para esquivar obstáculos o esquivar a las personas o al animalito que lo quieren hacer daño, ¿no es cierto? Sí, por eso dice aquí, miren, a diferencia de la liebre, puede llegar a 80 kilómetros por hora, es muy veloz. Los conejos corren rápidamente, pero en corto o tramos cortos. ¿Qué significa eso? En la primera largada que le damos o lo intentamos coger, él nos deja el polvo, ¿sí? Y si es en el campo, peor, porque si es en el campo, él corre a través del monte o de la hierba o la maleza y se nos pierde, ¿no es cierto? Sí, entonces él tiene esa oportunidad de esconderse o disfrazarse o de resguardarse bien, ¿no es cierto? Sí. Si un perro lo quiere coger, va a ser difícil porque en la primera trancada o la primera largada le deja el polvo y si se mete en algún monte o montarrero o mala hierba o algún cultivo, le va a ser imposible agarrarlo, ¿no es cierto? Sí, bien. Existen razas silvestres que son reconocidos nadadores, como los conejos de las marismas y pantanos. Bueno, esto yo no he visto. Sí, pero si la literatura lo dice, tenemos a una nueva especie nadadora y también hay hábiles para trepar. También hay conejitos que se trepan a los árboles. Eso es gracias al pelo que se encuentran entre las almohadillas de los pies, que les da mayor agarre a la superficie, pero son otro tipo de conejitos, ¿no es cierto? Son trepadores.
Yo no he visto. Si alguno de ustedes ha visto, me avisa. Esos conejitos que trepan y conejitos que nadan. El color, perdón, el olor. Esta característica, ¿no es cierto? El macho exclusivamente la utiliza para marcar su territorio y posiciones o posesiones, incluyendo a su ano. ¿Qué significa eso? Lo hace rociando orina, o sea, él se orina o se mea, ¿no es cierto? A través de una sustancia especial ubicada en las glándulas de la barbilla que la traspasa a sus patas delanteras y luego pisa con líneas de marcación, frotándola sobre las hembras o crías que le pertenecen, ¿ya? Entonces, en la barbilla él excreta o suda una sustancia, que esa sustancia para que quede impregnada en algún lugar donde él crea que es parte suyo o él le pertenece, ¿sí? Él rocea ahí o pasa sus manitos delanteras, ¿no es cierto? Sí. Por lo que cuando el conejo se pasa las manos, dice aquí, por la barbilla, no es que se está rascando, sino que está marcando su posición. Ya saben, cuando ven un conejito rascándose la barbilla, él está marcando territorio. No solo los conejos marcan territorio, sino también en la parte de los felinos, ¿no es cierto? ¿Se han visto ustedes en la película? O también en los perritos, ¿sí? Cuando usted ve que está en la calle o está por ahí, él alza la patita, especialmente la trasera, y orina, ¿sí? Eso significa que está marcando territorio, ¿no es cierto? Bien. Y no solo los felinos, también el ser humano marca territorio, ¿sí? Bien. El olfato. Tienen un olfato excelente debajo de los pliegues de la piel de la fosa nasal, o sea, aquí en la nariz, ¿sí? Y aquí hay dos almohadillas, aquí, en estas cositas de aquí, de piel sin pelo, redondas, con gránulos en su superficie que aún no se conoce su función específica. Aquí, miren, ¿no es cierto? No se conoce su función específica, pero se relaciona con el medio del olfato. ¿Se han visto ustedes que los conejitos se paran y accionan su naricita, ¿no es cierto? Como que está oliendo algo, ¿ya? Ese es el olfato. Lo está haciendo funcionar al conejito. El oído y el gusto nacen con gazapos con sus sentidos, o nacen como gazapos con sus sentidos muy desarrollados. El oído es excelente gracias a sus largas y móviles orejas que pueden girar y orientarse para captar los sonidos débiles en el aire. También cuentan con un fino sentido del gusto, contando con 17.000 papillas o papilas gustativas, ¿sí? Especialmente vamos a hablar de las orejitas del conejo. Ahí está en estado o modo pasivo, cuando él está solo, ¿no es cierto? Y mucho más está en la vida silvestre. Él escucha por ahí un ruido, ¿no es cierto? Si él escucha adelante de él, las orejitas las ponen hacia adelante, ¿sí? Para ver qué mismo es. Según el ruido, él ya sabe si es un animal grande, si es un animal que lo va a atacar, ¿no es cierto? Sí. Bien, o si está a los lados, también para las orejas, para los lados, para donde él más o menos escucha, ¿no es cierto? Él allá lanza las orejitas como un radar para detectar si es un animal que los echa o si son más de dos animales que los echan, ¿no es cierto? Sí. Bien. Y también utiliza el olfato, ¿no es cierto? Él ya sabe, ¿no es cierto?, si es un animal que está al acecho de él, porque cuando un animal lo va a acechar, exuda una toxina, y él con sus 17.000 papilas gustativas ya lo detecta, ¿no es cierto? O también el oído mismo, ¿no es cierto?, lo tiene desarrollado para determinar cuando un animalito lo acecha, ¿no es cierto? Sí, bien. Y luego de determinar o captar ese peligro alrededor de él, toma una decisión instantánea, rápido, ¿no es cierto? Si él ve que son dos o tres animales que se le acercan, ¿qué hace? Activa
sus patitas traseras, ¿no es cierto? Sí, inmediatamente activa sus patitas traseras y pega un tranco corto. Pero ese tranco corto debe ser de unos 30 o 40 metros, más o menos. En un instante tú lo veías que estaba ahí y cuando te das cuenta ya no está el conejito. ¿Sí? ¿Dónde estará el conejito? Bien escondido. Y si él tiene su madriguera en la tierra, en esos huequitos, ahí se esconde y a ver si lo podemos sacar o algún animal lo quiere sacar. No puede, ¿no es cierto? Sí, bien. Los dientes y digestión. La característica principal en lo que se refiere a la dentadura es que esta dentadura crece de forma continua, ¿no es cierto?, durante toda su vida y a su vez no poseen las llamadas o los famosos llamados dientes de leche que a nosotros nos salen. Por lo tanto, debe desgastar su dentadura ya. Y habíamos dicho en la otra clase que la esperanza de vida de los conejitos era de 6 a 8 años, ¿no es cierto? Sí. Entonces, durante esos 6 a 8 años, él permanece o debe permanecer con su dentadura. Posee un intestino grueso muy desarrollado. Todo, dice, sobre todo, sí, su ciego, que posee una gran variedad de flora bacteriana en el estómago, ¿no es cierto? Sí, o falso estómago. Posee un sinnúmero de flora bacteriana que funciona como un pequeño rumen. Actúan sobre los alimentos vegetales fibrosos cuando los alimentos son más utilizables después del ciego. Por lo tanto, bueno, eso lo explicábamos ayer, ¿no es cierto? ¿Cómo es? El conejo realiza la coprofagia, donde come sus heces blandas de color claro que elimina en ciertos horarios, ¿sí? Porque él no tiene un estómago muy grande, ¿no es cierto? Sí. Y él como que vomita, ¿no es cierto? Pero son las primeras heces que lanzan de un color, por aquí estaba el color, ¿no es cierto? Bien verdecito, ¿no es cierto? Sí. Y se alimenta de esas heces el animalito. ¿Ya? Bien. Es igual a, como habíamos dicho, es igual a la vaca. La vaca tiene 4 estómagos. En la mañana se han visto ustedes que la vaca o los toros pasan desesperados comiendo todo el día hierba. Y en la noche usted vaya a verlo, él pasa, como se dice vulgarmente, mueleando, ¿sí? O también lo que conocen, con diferencia en el término, pasan rumiando, ¿sí? En la noche pasan masticando. ¿Qué mastica? Todo el vegetal que él ha comido, ¿cierto? Y almacena en los 4 estómagos, ¿sí? Bien. Pero como el conejito no tiene 4 estómagos, sino tiene un falso estómago que es muy pequeño, él te hace la caquita y ahí come. Bueno. El pelo. Los gazapos. El gazapo son este de aquí, miren, este de aquí que parecen ratoncitos, ¿no es cierto? Sí, pequeñitos. Dice, los gazapos nacen con una gran cantidad de pelo. Aquí están, miren, ya están peluditos, ¿sí? Hay otras especies que nacen pelados. Que varía en grosor, largo y color según la raza del conejo. Bueno, acá miren, de un color, de otro color, acá están de otro color, ¿no es cierto? Varía según la raza del conejo. Dice aquí que mudan el pelaje una vez al año. Aquí está en primavera, porque esto han cogido, el ministerio ha cogido este término primavera que no es del Ecuador, pero estamos aquí para explicarle. Aquí en el Ecuador hay 2 estaciones, invierno y verano, pero la información que dice aquí que mudan una vez al año, eso significa que antes de, o saliendo el invierno y entrando el verano, ahí ellos mudan. ¿Por qué mudan antes de entrar el verano? Porque viene el frío, ¿sí? Y deben mudar esa lana que tuvieron en invierno, ¿no es cierto?, para protegerse del frío que les va a llegar en verano, ¿no es cierto?, ¿sí?, donde cambian absolutamente todos sus pelos. Este pelaje comienza en los hombros, ¿no es cierto?, va más abajo en los flancos, izquierdo y derecho, y lo último es la barriga. Aquí está, la esperanza de vida de los conejitos es de 6 a 8 años, ¿sí? ¿Cómo mudan? Hay algunos que ustedes dicen, se le cae el pelito, sí,
pero hay algunos que no se les cae. ¿Qué tienen que hacerse ellos? ¿O qué tienen que hacer los conejitos para que se les caiga el cabello? Ellos se raspan, ¿sí? Entre la maleza ellos caminan, ¿no es cierto? O sea, a medida que van caminando entre malezas ya se les va cayendo la lanita, ¿no es cierto? Sí, y es por eso que usted cuando va a la maleza donde hay conejitos, usted ve lanita, ¿no es cierto? Por donde sea ve la lana del conejo. Y no es como la culebra, que la culebra deja muda su piel y deja una, en un solo lugar la piel, ¿no es cierto? Sí. En cambio el conejito va de maleza en maleza, de rama en rama, va rascándose y ahí va dejando la lanita, ¿sí? Pero lo hace una sola vez al año. Bueno, las actividades, vamos a verlas para analizarlas, ¿sí? Déjeme ver, ya. Con base a lo observado en esta ficha técnica, escribe en una hoja lo siguiente. Primero, o A, describe mediante un organizador gráfico la anatomía y fisiología de los conejos. ¿Qué significa eso? Usted hace un organizador gráfico, ¿no es cierto? Sí. Y ahí puede poner la anatomía y fisiología. ¿Cuál es esa anatomía? La cabeza, la patita, los ojos, la oreja, el rabito, los dientes. Lo que hemos visto aquí, ¿no es cierto? Sí. Usted va poniendo ahí qué escuchó, qué sintió, qué vio, ¿ya? Cómo eran las orejitas, bien. Cómo eran las patitas, los dientes, para qué sirven, ¿sí? ¿Ya? Por eso dice aquí, describen. O pueden dibujar un conejito y unirlo con flecha, ¿no es cierto? Sí. Lo unen con flecha o le disparan en el ojito, se pone ahí. Ojo, sirve para, dientes, sirve para... la lanita del pelo sirve para, las patitas delantera y trasera sirve para, ¿sí? Ya usted va describiendo el conejo. B, responde a la siguiente pregunta. Ya mismo hablamos con Tyron. ¿Cuáles son las funciones de las orejas en los conejos? Ustedes ya saben cuál era la función, ¿no es cierto? Sí, cuando ellos escuchaban o escuchan que algún animal lo acecha, ¿qué hace con las orejitas? ¿No es cierto? Sí, las paran. No las paran las orejitas. ¿Cuáles son los rangos de los conejos? Habían dos, ¿no es cierto? Sí. Bien. Dos rangos, ¿no es cierto? Uno que era pequeñito y otro que era más grande, eran el doble. Solo tiene que retroceder en las diapositivas y ver cuánto era el peso, ¿no es cierto? Sí. Aquí está. Explique el proceso digestivo en los conejos. Les acabé de decir, ¿no es cierto? Que ellos comen los vegetales o se alimentan de los vegetales y luego de aquel momento, sí, empiezan a hacer la caquita y las primeras caquitas son las que se vuelven a comer, ¿no es cierto? Sí, bien. Lo último, para los chicos, elabore un mapa conceptual sobre el conejo y su reflexión sobre la importancia dentro de la unidad de producción. ¿Ya? Bien, habíamos dicho, ¿no es cierto?, que para el señor Tyron simplemente hace una secuencia de lo que él nos dijo, ¿no es cierto?, ¿sí?, para Tyron, para el señor Miskiri y para el señor Vázquez, ¿no es cierto?, ¿sí?, aquí en esta descripción, ¿ya?, también hacen un conejito y con sus propias palabras ustedes ponen, ya describen al conejito, ¿ya? ¿Sí? Y si han vivido una experiencia muy agradable con el conejito, o sea, lo han tenido, lo han criado, ¿no es cierto? En su casa usted va a poner la experiencia, ¿no es cierto? Solo la descripción del A, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Ya? Y si es posible, si tiene alguna foto usted con un conejito, usted la pone ahí una fotito con el conejito, ¿ya? Si no tiene una foto con el conejito, baje una fotito de internet y lo pega. Bueno, no sé si con esto hemos terminado la semana 22.
Ya no sé si alguien tiene alguna pregunta. Por favor, hágala. A ver, ¿no tienen preguntas? Yulex, ya ha llegado Yulex. ¿Y quién se me fue? Se me fue el señor Carreño. Bueno, ¿alguna pregunta, señorita Yulex? Señorita Puya, Chumi, Tyron. Sobre más que todo sobre las tareas. El guión es sabido, el guión solo entra a decir presente y nada más. No te escuché. ¿Puedes repetirme, por favor, la pregunta? Señorita Puya. No, no hice ni una pregunta, le dije algo. Ah, ya, no hay problema. Bueno, para enviar el informe de hoy, necesito que abran rapidito sus cámaras ya y mandar a inspección, ¿ya? Vamos a abrir las cámaras un ratito. El resto también abra rapidito. Para no pasar mucho tiempo, por favor, Chumi, Tyron, Yulexi. Rapidito, rapidito. Tyron. Señorita Alejandra. Tyrin. Rapidito, Tyron, apúrate. Ya, bien, a ver, ponte bien, Chumi, ponte bien. Ya, ahí, una, dos y... Puya, no se le ve la cara. ¿Por qué se esconde, niña? Ya, ahí sí, ahora sí, ya. Gracias. Cierren nomás la cámara, ya. Cierren. Nos estamos viendo la próxima semana, ya. Se me cuidan. Me hacen los deberes, me envían. Mañana, vamos a estar en el colegio, ¿ya? Mañana pueden acercarse ya a retirar, déjenme ver, no retirar la bitácora porque ya van a decir cuándo van a retirar. Ya, pero si alguien tiene alguna novedad en cuanto a la bitácora, la puede hacer mañana, ¿ya?